A creer que yo sí tengo el talento. A no, por ejemplo, compararme con otras personas. Esas cosas te frenan en algún momento y no te dejan crecer. Entonces, I believe that combined with the fact that I currently live in a country where movies and art in general are very, very difficult to, not to get, pero se está procesando de una manera todavía tercermundista, por decirlo así. Apenas conseguimos una ley de cine, apenas los americanos están entrando aquí a grabar. O sea que todo siempre ha sido un proceso. A pesar de que hay muchas celebridades dominicanas que trabajan en el cine, no todos los dominicanos actores tienen las mismas oportunidades. O sea que claro, también eso pudo también afectarme un poquito, porque es como quien dice, ahora que tú estás viendo este boom de actores, gracias a las redes sociales, hay más oportunidades. Pero cuando yo tenía como 2008, 2009, estábamos todavía muy, muy raw. Muy raw. Sí, y sí, se usaban los mismos actores. Tú veías a la misma gente en el medio. No estaba ni Facebook, ni Instagram. O sea, you didn't have that. No. You didn't have the exposure. Yeah.